días, mi nombre es Desiree y yo soy la informadora turística de Artenara. Aquí actualmente promocionamos pues todos los recursos que tenemos en el pueblito, que como no podía ser de otra manera, es en Cuevitas. Tenemos el Museo Casas Cueva de Artenara, que es súper bonito, con todo mobiliario tradicional de las cuevitas y toda nuestra cultura y patrimonio, que está abierto todos los días de lunes a lunes, de 11:30 a 4:30. Y luego también pues las casitas cuevas, que está súper bien para alojarse, ya sabemos todo, fresquitas en verano y calentitas en invierno con esa temperatura. Y por supuesto, lo patrimonio, lo típico nuestro, que es la losa de barro en la escuelita de Lugarejo y la lanita también en otra escuelita en Las Arvejas. Y por último, que no puede ser menos, la cueva de Risco Caído. Tenemos el centro de interpretación que se puede visitar también todos los días, allí mismo en el casco, donde la gente pues puede aprender un poco de ese patrimonio nuestro, nombrado recientemente Patrimonio Mundial de la UNESCO, con las proyecciones sobre la cueva y en una réplica totalmente original. Así que no se pierdan venir a Artenara, que tenemos cositas y se lo vamos a pasar pipa pipa. Nosotros somos concejales del municipio de Agaete, mi nombre es Chani Suárez y Alberto Cruz. Como estamos viendo en este stand, nosotros hemos traído una representación de todo lo que es el sector primario de Agaete, con la fruta que habitualmente se cultiva en todo el valle. De referencia es el café, que es uno de los productos estrella del municipio. Y uno de los mejores cafés del mundo, catalogado por diferentes catadores de café. Además hemos traído lo que son las guías de senderos de la Villa de Agaete, que tiene un amplio camino recorrido por toda la orografía de Agaete, y donde se desarrollan incluso carreras de montaña a lo largo del año. En cuanto a lo que es el aspecto de turístico, sí que eso prefiero que mi compañero, por el tema de hoteles y de urbanismo, que él sabrá mucho más de eso, nos pueda dar algunas pinceladas al respecto. Aquí tenemos, si quieres, enfoques por aquí, tenemos imágenes del Puerto de las Nieves, de la Ermita, que es un vi, del Puerto de Agaete, imagen en planta, que es precioso. Tenemos aquí Tamadaba y también se ve de fondo el Sao y el Hornillo, que es patrimonio de la humanidad. Tenemos un vídeo con las diferentes zonas de Agaete que puedes visitar y demás. La Rama, cómo no. Cómo vamos a poner un stand al Ayuntamiento de Agaete sin nombrar la Rama, evidentemente. Y luego por aquí, si se acerca, como dijo mi compañero Yanni, tenemos los productos locales, tenemos el pescado, los cítricos del valle, los aguacates. Y ya por aquí tenemos una referencia a las piscinas naturales, la Iglesia de la Concepción, el Museo La Rama, el Huerto de las Flores, y de nuevo aquí imágenes del café. Si quieren enfocar por aquí, por favor. Tenemos las naranjas, los limones y los pomelos del valle. Y aquí tenemos una muestra de las diferentes etapas del café. Esto cuando se recoge, luego ya se sacaría en grano, tostado, y molido con el molino. Dentro del municipio también tenemos en la zona, la comarca norte, pues hoteles. Dentro de esos hoteles pues tenemos el más grande de toda la zona. Es un hotel que ahora mismo es referencia en toda la zona norte, incluso con respecto al turismo internacional, que siempre nos visitan. Ahí, como bien decía mi compañero Alberto, están justo debajo las piscinas naturales, que es un atractivo impresionante a la hora de acercar a bañistas a la costa de Agaete. Y como bien dijo él, nombrando la Rama, este año, después de 2 años, esperemos que volvamos a tener Rama en Agaete, y les invito a visitar nuestro municipio. Buenos días, mi nombre es Miriam y trabajo en la Oficina de Turismo de Aluca. Un año más nos encontramos en el municipio de Galdar,
celebrando la Feria Empresarial Enorte. Y bueno, nosotros venimos con el municipio de Arucas representándolo. Bueno, en Arucas pueden encontrar, como muchos saben, pues un centro histórico muy bonito donde se encuentra la iglesia de San Juan Bautista. También podemos visitar la Casa de la Cultura, la fábrica de Ron Areucas y el Museo Municipal y también Parque Municipal de Arucas. También el Jardín de la Marquesa, que está situado pues a 1 kilómetro aproximadamente del casco histórico. Y también tenemos una costa pues fantástica con una playa muy bonita, una pequeña playa de arena, que es la playa del Puertillo, y también las piscinas naturales de los Charcones. Así que bueno, les invito a que nos vengan a visitar cualquier día de la semana o un fin de semana, también para que disfruten de una buena gastronomía, tanto en el casco histórico como en la zona de la costa. Buenas, estamos en la Villa de Firgas, un stand del municipio de la Villa de Firgas, donde queremos demostrar nuestros productos más simbólicos, más importantes, como es el gofio de Buen Lugar, que está en el barrio de Buen Lugar de Firgas, que tiene 3 tipos de variedad. Tenemos mermeladas y mojos también, entre ellas destacar la mermelada de berro, que es el plato insigne de toda la cocina firguense, el berro, y se está haciendo una mermelada de berro y de frutas también. Y también tenemos zumos también que se hacen también en la Villa de Firgas, todo ello. Les invitamos a participar y a visitar nuestro stand y a degustar nuestro gofio. Lo bueno de Firgas también, que Firgas piensa también en todos y tiene una interesante ruta de senderos, Barranco de Azuaje, Montaña de Firgas y demás. Les invitamos a que los hagan y disfruten de un paisaje y de una aventura única. ¿Y las fiestas? Y las fiestas en San Roque. Las fiestas de San Roque son en el mes de agosto. San Roque es un sentimiento para todos los firguenses. Ahí le damos gracias a San Roque por el buen año que hemos tenido, por las cosechas de la tierra. Y hay que destacar la traída del palo. La traída del palo, que se celebra antes de la festividad, es también una tradición firguense con personalidad, con nombre, la traída del palo y nuestra romería el 15 de agosto, en honor a San Roque. ¿Y la gastronomía que tiene ustedes también? Sí, la gastronomía, lo más importante que tenemos y el plato insigne, como antes decíamos, en la cocina firguense es el berro. Y como ello, como no, con ello decirles que con los berros se hace el plato que en todas las cocinas de la isla y en todas las cocinas canarias no puede faltar, el potaje de berro. Carla Victoria Álamo García. Y Yumara Castellanos, ¿verdad? Hola, buenos días. Aquí estamos en el stand del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Estamos exponiendo una serie de productos que tenemos en el municipio, como es los licores de Noelia Cortés, sus mojos, mermelada, también la ropa típica de Cruci, el queso que es típico de Guía, los dulces de Antoñita, y también podemos decir que en Guía tenemos el mercado de Guía, que también es muy típico para visitar, senderos. Bien. Las fiestas de Guía, la rama de Santa María de Guía también, la romería. La romería de las Marías. Desde el municipio de Galta, estamos en el norte. Mi nombre es Rocío Araña, soy de la oficina de turismo de la aldea San Nicolás y le voy a presentar a Yolanda, artesana del municipio. Yo soy artesana del área, hacer traperas, mantas esperanceras, fajines y lo que apetezca hacer. El telar no tiene fin. Y aquí a mi derecha tenemos a Reyes, artesana también. Yo hago sombreros. En play, estera.
Buenos días, mi nombre es Yumare y aquí estamos en el stand de Moya de la Feria de Norte para traerles un pedacito de nuestra villa. Aquí tenemos diferentes fotos de los diferentes lugares que podemos visitar, por ejemplo, el Barranco de Laurel, la Iglesia de Fontanales, los Tilos, el Roque, y también promocionamos productos que son los típicos de nuestra villa. Por ejemplo, tenemos los suspiros y los bizcochos, además de, por ejemplo, que los tenemos por aquí, además de, por ejemplo, nuestras queserías. Tenemos el sendero de los Tilos también, que es un pequeño sendero circular que se puede hacer en familia también para conocer nuestra laurisilva, por si les apetece también. Hola, yo soy Inés y estoy en el stand de Valle Seco. Estamos promocionando sobre todo la sidra ecológica de manzana reineta de Valle Seco. Esta pertenece a la empresa municipal y estas son otras dos productoras, pero todas han ganado premios en concursos, por ejemplo, en Asturias. Y también tenemos aquí el calendario de caminatas de Valle Seco, que se organizan dos caminatas al mes. Una es en el municipio de Valle Seco y la otra es fuera en la isla. Aquí tenemos folletos de los productos locales y también el mercado ecológico, que se encuentra en el centro de Valle Seco y donde pueden encontrar al productor de esta sidra, que tiene un gastrobar allí donde la sirven y además hacen carnes asadas y nada. Y aquí un poco de información del municipio, de la iglesia y demás. Aparte también estamos colaborando con camisetas de La Palma, ¿vale? Todo el dinero que se recaude de las camisetas aquí en la feria pues será directamente para la gente de La Palma. Y nada, los esperamos aquí y que se pasen un ratito bueno este fin de semana. Hola, estamos en el stand del Cabildo Gran Canaria Recicla, dentro de la Feria de Norte que se está celebrando en Galdar estos días, este fin de semana. Y nuestro stand fundamentalmente lo que quiere es orientar a las personas sobre el tema del reciclado y comprobar, pues, a través de algunos juegos y algunos folletos, si la gente está reciclando en los contenedores que corresponden y si conocen el círculo virtuoso que recorre nuestros residuos para luego ser tratados y valorizados en la isla de Gran Canaria. Y bueno, tenemos algunos cuentos infantiles y está, pues, digamos, dirigido a todas las edades.
nombre, pues soy Silvia Sanz. Esta es una marca de Miguelina Rodríguez que se llama Chacho Chacha y estamos invitados a la Feria del Norte en Galdar. Y pues la marca, lo que hacemos es dedicarnos a apostar por lo nuestro y con cositas relacionadas con Gran Canaria, como los cuchillos canarios, los sachos y un montón de cosas más. Y bueno, pues tenemos cosas casuales, deportivas, bañadores y etcétera. Hola, buenos días. Mi nombre es Noelia Cedré y tengo una empresa pequeñita que se dedica a hacer licores, mojos, mermeladas, todos artesanos. Hoy para esta feria sacamos dos licores de sabores nuevos, como es maracuyá, coco y piña. Entre ellos tenemos chocolate con naranja, chocolate con cereza, chocolate con menta, tenemos plátano, fresa, mora, diversos sabores. De mermeladas tenemos 56 sabores diferentes. Y después tenemos el típico mojo de almendra, mojo de queso. Y bueno, y la representación del queso herreño. Los licores, los mojos y las mermeladas es fabricado aquí en Guía, en Santa María de Guía. Es un producto local. ¿Y zona de Guía? Queso. ¿En Santa Cristina? Sí, parece. Venimos de la quesería Cortijo de Pavón, somos de los Altos de Guía. Es queso de oveja 100% artesanal, todo hecho a mano con denominación de origen. Y nos pueden encontrar en la quesería y en la bodega que tenemos, en la bodega, que es una tienda que tenemos en Santa María de Guía. Es de oveja trashumante y es 100% artesanal. Y entra dentro también de la denominación de origen de Guía. Daniel. Mi nombre es Daniel, soy de Bodega Jerivilla, soy el productor de este vino. En este caso hacemos un vino de tuno indio, de plátano, de fresa y de naranja, donde dicha fermentación obtenemos 9,5 grados de alcohol. Obtenemos el alcohol de los propios azúcares de la fruta.
señor alcalde del municipio de Galdar y también, como no, consejero de presidencia. Alcalde, ¿cómo está viendo el desarrollo de esta feria en estas horas? Pues de verdad que bastante animado. Ayer, con mucha ilusión, después de 2 años sin poder celebrar esta feria, que para nosotros es una feria ya muy consolidada, lleva 20 años celebrándose en el norte de Gran Canaria, pero por cuestión de la pandemia todos sabemos que se suspendió en el año 2020, se retomó en el año 2021 y hemos vuelto, gracias al esfuerzo de la mancomunidad del Cabildo y del Gobierno de Canarias, a volver a traer la feria al norte y en este caso concreto a Galdar. Para nosotros es una ilusión, es la mejor forma de presentar a quienes nos visiten de cualquier punto de la isla y también los turistas que puedan llegar a Gran Canaria, que se den cuenta de la vida que tiene esta ciudad, de la vida que tiene el norte. Aquí hay empresarios que vienen de los 11 ayuntamientos que conforman la mancomunidad, presentando lo mejor que saben hacer, que es luchar día a día por sus empresas. Hay de todos los sectores, como podrán comprobar, hay sector servicio, hay sector de restauración, hay gastronomía, hay productos kilómetro cero, hay gente incluso del sector de la agricultura, de la ganadería, los mejores quesos, las mejores dulcerías y, como no, una zona también de gastronomía, que creo que ha sido el punto diferente que le hemos dado este año. Hemos separado la parte de empresarios y la parte de gastronomía. Y si pueden comprobar, está completamente lleno. Estamos a la 1 del mediodía y nunca habíamos visto este volumen un sábado al mediodía con lo que está atrayendo esta feria. Ya ayer, solo le doy una cifra, en 3 horas en la tarde de ayer, traíamos a los sabandeños y a otro grupo más, en 3 horas entraron en este recinto 1.600 personas. Con lo cual, hoy podemos aventurarnos entre hoy y mañana a decir que Galdar va a tener en torno a 20.000 visitantes en este fin de semana, que para nosotros es una cifra muy, muy importante. Hay que destacarla. Ahora haremos una gran paella popular, de tal forma que también, pues, que quien quiera venir a disfrutar, pues puede venir sanamente, estar aquí un rato, disfrutar de la música. Hemos hecho un escenario con un recinto cultural, hay actividades para los más pequeños. No hay excusa para no venir a Galdar, no hay excusa para no disfrutar de esta feria enorte. Y termino agradeciendo Cabildo, Gobierno, Mancomunidad, los 11 ayuntamientos que hayamos arrimado el hombro, porque los empresarios, la mejor manera que tenemos ahora de mostrar que estamos al lado de ellos en una situación tan complicada como la que hemos vivido y la que estamos viviendo aún, porque esta inflación va a afectar a los bolsillos y tenemos que entre todos echarnos una mano y salir y remontar de esta situación económica. Así que bienvenidos a Galdar y a disfrutar de Norte 2022. Gracias por donde. Ulises Miranda Guerra, concejal de Comunicación, Turismo, Transparencia y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Galdar. Bueno, nos encontramos hoy disfrutando de esta espléndida mañana aquí en el recinto de La Quinta, en el casco de Galdar, la 20 edición de la Feria Enorte, la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, en el que se dan cita los 11 municipios y también todo el sector comercial y empresarial de la comarca. Un apoyo decidido de las instituciones, de los ayuntamientos, del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, que también se implican para financiar la logística de esta macroferia, que llega en un momento en el que recuperamos la normalidad después de tanto tiempo, en un momento de crisis, y este tipo de celebraciones son un apoyo decidido para todos ellos, ¿no? En estos momentos convulsos, que nos demos aquí cita a 20, 30 mil personas, que conozcamos lo mucho que pueden ofrecer el sector empresarial de la comarca y que compremos también y les apoyemos de alguna manera, es un gran apoyo para todos ellos. Así que yo, pues, desde aquí como concejal del Ayuntamiento de Galdar, invitarles para que cada año, como digo, esta feria cumple sus 20 años y cada año rota entre los municipios de Galdar y Arucas, pues visitemos y compremos y apoyemos a todos los que emprenden en esta comarca, generan economía, generan tejido productivo. Muchas gracias también a los compañeros que han venido para cubrir esta feria y, como digo, pues invitarles para que conozcan lo mucho que ofrece la comarca norte de Gran Canaria. Bueno, muchísimas gracias, señor concejal.
y que nunca la maña pierda. Eso por supuesto, siempre tenemos que seguir trabajando para apoyar, como decía, a quienes mueven nuestra economía y ahí estaremos, ¿no? Siempre en esa lucha. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en Galdar realizando un evento grande, después de la pandemia, mucho tiempo. Hoy hacemos dos paellas, una marinera, como están haciendo un fondo, no ha empezado el fuego todavía, no ha empezado el fondo, donde elaboremos esta paella para 750 personas, marinera. Y ahí tengo una de carne, que es campesina, también para 750 personas. Hoy usaremos 100 kilos de arroz, 50 kilos de arroz para la de marisco y 50 para la de carne. De los cuales comerán 1.500 personas. El acto de la paella durará aproximado 45 minutos, hacerlo, más 15 minutos de paralización, control y estabilidad. De los cuales, como ven, esto yo abrazo artesanalmente, no hay nada de gas. Como este caldero, tenemos un caldo, un fumé de pescado y ahí tenemos un fumé hecho de carne. Realmente lo hicimos aquí esta mañana. Y nada, cómo no, agradecer al Ayuntamiento de Galdar, me ha invitado, y nosotros venimos de Tenerife, de Los Ralejos, precisamente el restaurante de Rana. Mi nombre es Luis, más conocido como Luis de Rana. Mira, ¿y cuántos kilos de carne va a utilizar? De cerdo tenemos como 80 kilos de pollo y 40 kilos de cerdo, que tenemos allá. Y de arroz, son 100 kilos de arroz, como dijimos antes, 50 para allá y 50 para ahí. Aquí, en la marinera, le vamos a añadir después calamares, frutos del mar, langostinos, mejillones, gambas y muchas cosas más del mar. Y arriba solamente pollo, cerdo y un poquito de conejo, arriba, y verduras naturales. Tenemos aquí el fondo. Tenemos el fondo aquí. Esto contiene cebollita, pimiento, ajo, ajo puerro. Y esta es la base principal también de una paella, de una paella. Ahora, se lo añadimos a la paella de carne, para ver. Hay que aprovechar el fuego, ¿no? Ahí. A nuestro compañero revolverá toda la paellita para que pueda hacer saborcito. Y después le echaremos tomate natural y caldo. Y a continuación el arroz. También podemos hacer lo siguiente, podemos bañar, en vez de antes del caldo, podemos añadir el arroz y lo que hacemos es sofreírmos el arroz. También queda muy bien también y absorbe los sabores. Todo depende del tiempo, de lo que la gente quiera comer, el tiempo que tengamos y eso. Después, seguidamente, cuando tengamos el arroz, a la hora de 20, 25 minutos, la decoraremos todo. Pimientos, todo en tiritas, guisantes, zanahoria y limones correspondientes. ¿Y es gratis? Es gratis, hoy es gratis, para todo el mundo hoy. Mañana también. Mañana. Hoy todo es gratis. Mañana cobro. Mañana cobramos algo, a ver si cobramos, o el lunes o el martes. Venga, gracias. A usted, joven. Venga. Pues nada, un placer que estén ustedes aquí, en Garda, y que disfruten del día. Muchas gracias. Para.